Un 11 de enero de 1989 falleció en la ciudad de Lima el abogado, político y diplomático José Luis Bustamante y Rivero, que fue presidente constitucional del Perú entre los años de 1945 y 1948. Su gobierno fue de amplias libertades públicas y siguió un apego a las leyes, muy inusual en la historia de nuestro país. Un hecho notable de su gestión fue extender la soberanía peruana en una extensión de 200 millas marinas. En reconocimiento a su trayectoria, ejerció la presidencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y años más tarde ejerció como senador vitalicio de la República. La máquina del tiempo.